¿Cómo quieres meter al rezo le pasa lo mismo, Bueno, ahora la misma ya. Buenas noches. Muy buenas noches, profe. Buenas noches. No, todavía no. Muchas gracias por la participación de hoy. Vamos a dar 5 minuticos más para los 161 participantes. Vamos a dar hasta las 7:15 e iniciamos. Pido que los que no estén participando, por favor, cierren los micrófonos para evitar sonidos incidentes. La idea es que hoy podamos avanzar pues bastante más que la vez pasada, ya que por motivos de las preguntas que se hicieron acerca del proceso en general, pues sí perdimos algo de tiempo. Entonces la idea sí es hoy poder avanzar un poco más con el desarrollo del tema. Entonces vamos a esperar 4 minuticos más, son las 7:11 y vamos a iniciar. Muy buenas noches para todos, siendo las 7:11, como dice el maestro Andrei, entonces vamos a dar ya inicio nuevamente para las personas que se van conectando. Ya llevamos 175 de diferentes partes de Colombia. Bienvenidos todos, espero todos también tengamos un solo objetivo y es aprovechar la clase. Mientras se van conectando, quisiera retomar un par de temas que son importantes. El primero es que me han llamado durante toda la semana para hablarme de, o para preguntarme sobre la situación de cómo es que se va a, de cuándo tienen que entregar las guías de humanismo, que ya la tienen terminada, que, bueno, primero quisiera decirles, mi gente, pues, que no se trata de correr. No se trata de correr para la solución de estas guías. Las guías tienen una razón de ser. Las guías están pensadas para que las desarrollen, pero con el acompañamiento, obviamente, de las clases que han tenido con los pues con el acompañamiento que han tenido hasta el momento con el profe Andrei. Es decir, vamos una clase. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando se les mostraba el cronograma, en el cronograma está, en la parte de arriba, habla de las semanas que tenemos nosotros. Entonces, las semanas, dicen, de la semana de tal fecha a tal fecha, ¿sí? Es la referencia, pero también se dice que en la semana, en la metodología de evaluación, son 15 días para desarrollar cada una de las guías. 15 días, no se quiten tiempo. No se quiten tiempo porque, pues, de eso no se trata, pues, corriendo para entregarlas, no se trata de eso. Entonces, compañeros, esa es la partecita que quería recordarles también con los coordinadores. La idea es que ojalá pueda tener yo una reunión el día sábado por la noche, ojalá de alguna manera podernos conectar. No les digo que temprano, porque temprano estoy en otras actividades. Yo también estoy haciendo mis clases, entonces en las horas de la mañana me han llamado y pues me es supremamente difícil contestarles, porque yo no puedo contestarles mientras esté haciendo clase, ¿sí? Entonces eso es importante, yo estoy tratando de contestar en el momento en el que me vaya quedando tiempo. Entonces el sábado sí quisiera de pronto que nos pudiéramos conectar con los coordinadores para finiquitar, pues para finiquitar no, sino para aclarar unos temas, para poder puntualizar otros, sobre todo esto que tiene que ver ya la próxima semana comenzamos con
los ciclos con el trabajo ya por ciclos y por días, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo presente. Entonces, para que lo tengamos ahí ya presente, son las 7:15, como dijo el maestro Andrei. No, la idea de hoy es que aprovechemos el tiempo al máximo, ¿sí? Las preguntas, por favor, las preguntas las vamos a dejar hasta el final. Las preguntas las vamos a dejar hasta el final. ¿Por qué? Con la intención, sobre todo, de que podamos avanzar. ¿Listo? Entonces, eso es profe, importante tenerlo presente. Ya van 185 personas, 186. Asumo que se irán sumando. Profe, ¿por qué hay una pregunta? No, ahorita, como les digo, no van a haber preguntas ni van a haber respuestas. Al finalizar la actividad, no, voy a dejar un espacio para preguntas. Hoy les digo que hacemos solamente con la clase. Al finalizar la clase, es decir, tipo 9, profe, pero una pasaditas, vamos a tener una sesión de preguntas. Pero ahorita, por favor, ya son las 7:16, vamos a dar comienzo porque no tenemos más clases de humanismo. No hay más clases de humanismo, solamente la que tuvimos la semana pasada y esta. Así que aprovechemos, por favor, el tiempo. ¿Listo? Voy a silenciarlos a todos para que se tenga comienzo. Hacer silencio, por favor. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, profesor Carlos Avendaño. Vamos a dar ya inicio a lo que es la segunda jornada o el segundo módulo de la clase de humanismo. Yo me imagino que todos los que están conectados hoy también estuvieron, o por lo menos la gran mayoría, estuvieron conectados en la sesión del miércoles pasado, de la semana pasada. Por lo cual, digamos que lo que ahora vamos a realizar, pues es la continuación de los temas que ya veníamos tratando. Vamos a tratar de hacer como dos, de este día, vamos a tratar de hacer como dos grandes temáticas. Digamos, uno es el tema como el contexto histórico del que estábamos viendo la vez pasada, y el segundo, como la segunda instancia de la noche, es revisar ya lo referente al nuevo humanismo o al humanismo universalista, que ya es, digamos, la versión más moderna, más cerca a nuestros días, de lo que trata, digamos, el material del humanismo. Entonces, como para retomar un poco los temas de la semana pasada, habíamos establecido, digamos, unos ciertos conceptos acerca como del contexto histórico en el que se dio inicio al humanismo. Habíamos hablado un poco como de las culturas clásicas, de la griega y la romana. Habíamos hablado de que la humanidad cayó 1000 años aproximadamente, no son exactos, pero más o menos 1000 años, en lo que se llamó la época del oscurantismo, que fue la Edad Media. Y mirábamos, digamos, cuál era la, o por qué se le llamaba oscurantismo a la Edad Media, cuáles eran como sus características, cuáles eran sus condiciones, cuál era, digamos, la forma económica imperante en esa época, que estamos hablando más o menos entre el año 450, 500 después de Cristo y el año 1500. Entonces estábamos, digamos, mirando todo, analizando pues a grandes rasgos. Obviamente estos temas son mucho más profundos que para tratar en apenas 1 o 2 horas, pero digamos a grandes rasgos estábamos mirando cuáles eran las características de la Edad Media, por qué se llamaba oscurantismo o ocultismo a este periodo de la historia, y en relación a qué
se había oscurecido, porque sabemos de que si hay sombras, pues tiene que haber luces. Y si hay calor es porque hay una referencia del frío. Entonces, ¿a qué se llamaba oscurantismo? ¿Por qué se entendía que la humanidad se había oscurecido durante esos casi 1000 años? ¿Y a qué se hacía referencia cuando hablábamos del Renacimiento, que fue el periodo posterior a la Edad Media, en donde se inicia este periodo que llamamos Renacimiento, lo cual produce como el inicio o el desarrollo de las ideas humanistas? Los micrófonos apagados, por favor. Hasta ahí, digamos que estábamos mirando un poco este contexto histórico, un poco como para dar también ciertas luces acerca del proceso al que nosotros vamos a llegar con el tema del humanismo. Tal vez muchos se preguntarán, digamos, por qué hacemos toda esa, o por qué les hago todas esas regresiones, o por qué nos devolvemos tanto tiempo en la historia para poder tratar este tema. Y es que, digamos que la intención con la materia del humanismo, más allá que presentarles una tendencia, si ustedes todas las tendencias terminadas en ismo, se entiende que son estructuras o movimientos filosóficos. Entonces, el humanismo, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, el neoliberalismo, pues todas son tendencias que ha producido la humanidad a lo largo del tiempo, que pues digamos, en principio entran como unas formas de pensamiento y luego pues empiezan a también a modificar la economía, la política, la forma del comportamiento humano, pero más allá de presentarles una tendencia, en este caso el humanismo, lo que se quiere, sabiendo que esto es un ámbito educativo, que es un ámbito académico, lo que más buscamos no es que ustedes, digamos, se aprendan un montón de datos y respondan, digamos, como cuando uno le dicen 2 por 2, 4, listo, está bien. Básicamente, esto tiene otro desarrollo, porque las ciencias humanas no tienen, así como las ciencias exactas, las ciencias humanas no tienen respuestas absolutas. ¿Qué quiere decir? Que si bien cuando uno dice 2 por 2 es 4 y no es 5, ni 6, ni 3, esto no pasa en las ciencias humanas. En las ciencias humanas lo que tenemos son teorías, lo que tenemos son postulados que muchas veces se reevalúan en el tiempo o se complementan o por la lucha de los opuestos, pues también se evolucionan, lo que llama dialéctica. Entonces básicamente más que darles unos datos para que ustedes contesten la guía de modo casi mecánico, lo que se busca o lo que yo busco, digamos, dándoles este contexto histórico, es promover o incentivar que haya, digamos, un pensamiento crítico y que además, pues tengamos una concepción mucho más general de los procesos que tuvo que tener la humanidad para llegar a ciertos descubrimientos intelectuales y que a su vez nosotros mismos, más allá de llenarnos con unos datos solamente para contestar una guía, pues sí, digamos, reevaluemos o analicemos en nuestras vidas cuál es nuestro aporte en nuestras familias, cuál es nuestro afán por el conocimiento, cuál es nuestro interés en conocer cosas más allá de que tengamos un diploma o de que tengamos un acta de grado, sino generar esa apropiación por el conocimiento y ese gusto por conocer la historia, por conocer los libros, por no comer entero. Ya vamos a mirar, digamos, que muchas de las características del humanismo hablan de eso. Así que digamos que una de estas, de los fines de esta materia y del módulo de hoy, es tratar, digamos, de darles un contexto histórico y fomentar un pensamiento crítico en la medida en que podamos analizar y debatir los temas que aquí estamos viendo. Entonces, vamos a seguir, digamos, como con la continuación de la semana pasada, y lo que vamos a hacer es mirar un poco cuál era, cuando nosotros hablamos del Renacimiento, que se daba en el siglo XV, hablamos, o mejor así, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Renacimiento? ¿Qué es lo que renace? ¿O qué fue lo que murió para que tenga que renacer? Entonces, cuando hablamos del Renacimiento,
lo que hace la Edad Media es que en cierto punto la gente empiece a buscar retomar o renacer o resignificar el aporte de las culturas clásicas. ¿A qué llamamos culturas clásicas? Al imperio griego o a la cultura griega y a la cultura romana. Principalmente, lo que nos vamos a centrar el día de hoy, por lo menos en la primera parte de la charla o de la exposición, es en el mundo griego y sus aportes. ¿Por qué en el mundo griego? Porque el mundo griego fue la cultura clásica que probablemente más ha aportado al mundo de las ideas, al mundo de la intelectualidad humana, más allá de cualquier otro grupo humano en la historia. Si ustedes ven, y lo que vamos a ver ahorita, es cómo los griegos desarrollaron muchos de los conceptos y muchos de los planteamientos y muchas de las teorías que aún ahora, 2500 años después, seguimos usando. Entonces, pues el aporte de estos tipos fue una cosa de unas dimensiones importantísimas. Cuando se habla de renacimiento, se habla del renacimiento de la cultura griega, que también se llama la cultura helenística. Y pues lo que vamos a ver es un poco. Lo que vamos a ver es un poco cuáles son esos aportes que da el mundo griego a la cultura occidental moderna, a la forma de cómo vemos el mundo, a la forma de cómo planteamos nuestros sentidos de la vida, a la forma como planteamos la política, la ética, la filosofía y muchos otros campos en los que los griegos fueron precursores y fueron grandes precursores. Entonces, fue una de las épocas más iluminadas que tuvo la humanidad en general. Fue una época donde existieron tal vez los más grandes hombres en términos intelectuales que haya podido producir un periodo de la historia. Entonces, es muy importante volver a eso, volver a revisar cuáles fueron esos temas y empezar a mirar qué importancia tienen en este momento y cuál es la relación que todo eso tiene, que tiene la cultura griega con el humanismo, que es lo que nos centra el día de hoy como tema. Entonces, denme 2 minuticos. Entonces decimos que la sociedad griega, que más o menos se ubica, aunque tuvo varios periodos, más o menos se ubica 500 años antes de del nacimiento de Jesucristo, o en un periodo más o menos aproximado a esa época, 500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Decimos que el legado griego de lejos supera a todos los aportes que cualquier grupo humano en la historia de la humanidad haya hecho. Ahorita vamos a ver en el desarrollo ya de los temas cuáles fueron esos aportes y cuál fue su importancia. Pero básicamente el mundo griego formó la sociedad occidental, formó los parámetros, formó los paradigmas, formó las ideas de la mayoría de cosas que aún todavía seguimos usando. ¿Cuál era uno de los primeros? ¿Cuál era? Profe, se le pausó el micrófono. André, y el audio. ¿Aló? Ya Ya, tienes ahora audio. sí. Hola, ¿me escuchan? No. Se me cerró el micrófono. ¿Me pueden decir hasta dónde escucharon? Listo, está ahí. Ah, ya. Estaba diciendo sobre los legados del mundo griego. Ok. Profe, qué pena, buenas noches. Es que sí hay sonido y se está escuchando, pero algunos compañeros no escuchan, pero es por temas de conectividad, tal vez en los lugares donde habitan, porque hay otros que están Ok. escuchando perfecto. Ok. Sí, señor. Si se va el sonido, me avisan, por favor. No, no se escucha. Hola, pero no se escucha, es por temas de conectividad, ¿dónde están? Porque en otros lugares se está escuchando bien, o sea que sí hay sonido. Sí, para acá está súper bien. Ok, entonces continuamos. Decimos que la cultura griega se ubica más o menos aproximadamente en el siglo V antes del nacimiento de Jesucristo, que su legado en términos generales había superado de lejos
a cualquier otro grupo o etnia humana que haya habitado el planeta durante muchísimos años y que la cultura griega en su desarrollo general pues produjo, digamos, las bases y los conceptos del mundo que ahora conocemos. Y es un mundo 2500 años después. Y 2500 años después hay muchos temas y muchas teorías y muchas formas de pensar que fueron creados o fundados por los griegos. Entonces, imagínense ustedes la importancia de lo que hizo esta gente para que lleven 2000 y pico de años manteniéndose sus mismas ideas y que eso básicamente sea el soporte sobre el que fundamentamos todo nuestro mundo occidental. Entonces, vamos a hablar primero de una cosa que fue revolucionaria en los griegos como concepto y como idea, y es que el mundo, o ellos se fueron dando cuenta, en todo su desarrollo en general, se podía dar cuenta que el mundo podía ser conocible o cognoscible mediante la observación sistemática. ¿Qué quería decir esto? Que no necesariamente, o hasta el momento, hasta que estuvieron los griegos, en las historias pasadas o en las épocas pasadas, siempre se explicaba el mundo a base de la mitología, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la narración mitológica? Pues una narración mitad histórica, mitad fantástica, que explica el nacimiento del mundo, el nacimiento de los hombres, pero generalmente esos relatos eran mitológicos, o sea que no se producían en base a la observación, en base al razonamiento, sino que eran como un cuento. ¿Qué hicieron los griegos? Darse cuenta que el mundo, a partir de la razón y a partir de la observación metódica, podía ser conocido lejos o aparte de las explicaciones mitológicas. Eso lo que hizo fue darle especial relevancia a la razón, a la inteligencia, a la intelectualidad, a la capacidad del hombre de observar su mundo por sí solo y desarrollar de ahí teorías, conocer el mundo a base de la experiencia y desarrollar ahí teorías y postulados que estaban alejados de la explicación mitológica, que hasta ese momento era la que explicaba pues el inicio del mundo, el sentido de la humanidad y el desarrollo de las historias. Qué pena, pero no se escucha nada aquí donde estoy. ¿Se está escuchando bien o solamente son casos particulares? Aquí no se escucha nada, pero antes se estaba escuchando bien. Profe, si no se escucha muy bien, es por la conexión que de pronto tienen. Y en realidad, si no escuchan, pues deberían esperar que se reconecte porque interrumpe mucho la clase y los que sí podemos escuchar bien, de pronto nos desconcentramos. Entonces ya la seño ha explicado varias veces que es por temas de conexión, ya deberían de pronto esperar que se les reconecte el sonido y puedan escuchar. Sí, porque lo que pasa es que el servicio de internet está supremamente malo en varias partes, entonces pues también hay que tener paciencia. Yo creo que como el profesor graba la llamada pues después que le regale el audio y pues que por favor deben continuar la clase. Sí. Compañeros, a ver, por favor, para tener en cuenta. Hay una moción de orden, me parece supremamente importante para tener en cuenta. La primera, tenemos ya un hilo conductor de la clase. Por favor, como les dije, mantengamos ese hilo, no tenemos más clases de humanismo. Las clases se están grabando, como se dieron cuenta, se enviaron los videos de la clase pasada, por lo tanto esta clase se está grabando y se les enviará de la misma forma. Sin embargo, para que por favor lo tengamos en cuenta y podamos avanzar, quienes no tengan el audio o les esté llegando muy mal el audio, una recomendación es que salgan y vuelvan a entrar, pero quedemos así, por favor. No, con el ánimo de que, como decíamos al principio, mantengamos, por favor, la concentración en la clase. ¿Listo? Maestro André, qué pena haberles silenciado nuevamente, pero es que
es para poder poner una moción de orden y que las cosas vuelven, vuelvan a continuar. ¿Listo? Por favor, retomamos. Qué pena, es que no se le escucha nada, profesor. Sí, me escucha. La clase queda grabada. Al terminar, pasan otra vez la clase por PDF. Sí, señor. André. Sí, señor. Listo. Entonces, continuamos. Porque el tema es largo y el tiempo es corto. Decíamos que los griegos, uno de sus principales aportes era poder alejarse de lo mitológico y que con la razón y la observación pudieran entender el mundo. Y además, eso hacía que el mundo en su concepto fuera modificable. Si yo puedo entender el mundo, si yo puedo entender las bases de la vida, la política y ciertas cosas, no, también esa misma condición hace que yo sepa, pueda entender que el mundo también es cambiable, que es modificable, que la historia no es inmutable, o sea que sí se puede cambiar. Y eso fue uno de los grandes aportes en términos generales del mundo griego. ¿Qué hicieron también los griegos que fue muy revolucionario en su época? Ellos empezaron a eliminar progresivamente el sistema monárquico. ¿Qué es el sistema monárquico? El de los reyes. O sea, que haya un rey dueño de todo, que los demás sean vasallos. Ese tipo de cosas las empezaron a modificar los griegos, de modo que si bien sí mantenían el rey, digamos, no es que ellos hubieran eliminado la figura del rey, pero sí generaron una figura que se llamaba el arconte, que era el arconte, un jefe de guerra. Como los reyes, como los griegos se dieron cuenta que los reyes no eran unos tipos guerreros, sino eran más bien un rey, pues no estaba hecho para la guerra. Entonces lo que hicieron fue generar un nuevo cargo, que llamaron el arconte, que era el jefe de guerra, que era una persona independiente del rey, que se encargaba pues de todos los asuntos militares. Era un guerrero, era una persona educada para la guerra, era una persona educada para los temas militares, y esto pues le redujo un poco de importancia a la figura del rey, lo cual empezaba a modificar un poco el sistema político. Los reyes quedaron relegados, digamos, como a las cuestiones religiosas y a los temas un poco más éticos, y los arcontes pues quedaron encargados de todo lo militar, de los asuntos de tierras, de los asuntos jurídicos, un poco más los asuntos más prácticos, y el rey pues quedó relegado un poco a los asuntos más religiosos, pero esta nueva organización hacía que la monarquía o este sistema de los reyes pues perdiera un poco de importancia. Entonces eso fue, digamos, uno de los avances en términos políticos de lo que hizo Grecia. Así como el desarrollo de los griegos fue cubriendo distintos ámbitos o distintos temas de lo humano. Entonces, uno de los temas importantes fue la literatura. La literatura. Yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado las historias de Homero, la Ilíada y la Odisea. Fueron dos de los más grandes libros escritos en la antigüedad, y se dice que tanto la Ilíada y la Odisea son como pilares fundamentales de toda la literatura occidental posterior en los próximos 2000 años. Entonces, digamos, fue unos libros de unas dimensiones enormes. Fueron libros que para los griegos eran tomados casi que al nivel del Corán, o casi que al nivel de la Biblia, o casi que al nivel de la Torá para los judíos. Entonces, en principio, digamos, ellos desarrollaron una forma literaria que se llamó la epopeya, ¿cierto? Que es un conjunto de episodios heroicos, míticos o mitológicos en los que uno construye una visión del mundo. Básicamente esa es la epopeya. Y los griegos, Homero en este caso, que era el autor, pues empezó a desarrollar ese género literario de la epopeya con unas dimensiones muy importantes. La diferencia entre la Biblia, la Torá, el Corán y la Ilíada o la Odisea es que la Ilíada o la Odisea no pretendían ser libros escritos por Dios o bajo la influencia de Dios, sino que eran libros
que aunque trataban sobre dioses, sobre héroes y sobre semidioses, pues eran obviamente, desde un principio se entendía que era escrito por humanos y que era parte de la intención y de la inteligencia humana, no divina. Entonces, eso fue una primera gran diferencia en el desarrollo, digamos, de la literatura por el género de la epopeya. Son grandes libros, si alguno, obviamente, de todo esto hay muchas referencias en la literatura, en el cine, inclusive en los cómics. Es muy importante que si ustedes, digamos, como parte de su desarrollo ya pues personal, les interesa seguir estos temas, pues ustedes pueden encontrar en internet una gran cantidad de contenidos acerca de todo esto que les estoy contando, que pueden, digamos, sí, servir como un buen apoyo, un buen soporte para todo esto que les estoy contando, que es obviamente por el tiempo muy, muy resumido. Entonces estábamos hablando de la literatura, de la epopeya, y cómo esta literatura se volvió más cercana a lo humano. Entonces ahí empezamos a ver un poco de inicios primarios del humanismo, en la medida en que la literatura, pues si bien hablaba de dioses, no pretendía ser un libro escrito por influencia de Dios, sino puramente humana. Y en el desarrollo de los personajes, pues obviamente habían características más humanas, había desarrollo más psicológico, había un desarrollo centrado más en lo humano y no en lo divino, lo cual es otro tema interesante para nuestro posterior desarrollo de lo que viene siendo el humanismo. Otro, digamos, aporte muy importante que hizo Grecia al mundo occidental fue la creación de la moneda o la invención de la moneda como medio transferir mercancías o para negociar mercancías. Ellos inventaron unos elementos que podían ser intercambiados y el elemento poseía el valor de lo que uno intercambiaba, que es el inicio de nuestras monedas originales. En realidad, la moneda no es que valga el valor que dice ahí, sino hace referencia a un valor por el cual yo lo estoy intercambiando. Y ese concepto, esa idea del comercio y de la invención del dinero o de la moneda, si bien no es únicamente de Grecia, porque los chinos también estaban desarrollando sistemas similares, pues sí es un gran aporte del mundo griego la invención de la moneda. Y se ve en internet, si ustedes buscan, se ven todavía las monedas utilizadas en la época del Imperio Griego. Bueno, vamos a seguir para agilizar. Otro de los importantes aportes que hizo Grecia para el mundo moderno, aunque esto no es, digamos, necesariamente humanista, porque tiene que ver con la guerra, sí fue un aporte muy importante en términos del desarrollo de cómo se daban las conquistas, de las hegemonías de poder y de cómo funcionaban, digamos, las sociedades. Los griegos obviamente desarrollaron mejores armas, y eso tenía que ver, pues, obviamente con un tema de la forja y de la alquimia, digamos, la mezcla de los metales. La aleación de ciertos metales producía metales más duros, armas más resistentes. Las dagas se alargaron y se volvieron lanzas. Y Grecia, el mundo griego, se inventa unos guerreros conocidos como los hoplitas. Los hoplitas. ¿De dónde viene hoplita? De Oplón. Oplón significa escudo. ¿Qué se inventó esta gente? Antes de los griegos, las peleas o las batallas militares eran casi que uno a uno. Entonces podían ser 500 contra 500 en un ejército, pero pues cada cual peleaba por su lado. Entonces básicamente era como peleas, independientemente del número del ejército, pues cada cual como que peleaba solo a como diera lugar. Y los griegos lo que hicieron fue inventarse una forma de formación en escuadras. Estas formaciones en escuadras estaban formados por los hoplitas. Los hoplitas tenían su escudo y su lanza. Como iban en formaciones, obviamente montaban un sistema más estructural de combate en la que cada compañero iba respaldado por su compañero de al lado, que tenía también un escudo y una lanza,
y si alguno de ellos caía, pues era reemplazado por el de la fila siguiente, lo cual hacía una estructura muy poderosa en términos de batallas, y pues eso obviamente permitió, digamos, el desarrollo militar de Grecia, porque obviamente pues ellos también fueron unos pueblos conquistadores. Ya vamos a mirar un poco el desarrollo de la conquista de Grecia. Otro de los temas importantes, aunque no es el mismo concepto que tenemos ahora, los griegos desarrollaron la figura del tirano. Ahorita decir tirano es un poco peyorativo, porque se entiende que un tirano es una persona como déspota, que es casi como un dictador, que es un mal gobernante, pero en los tiempos de Grecia, ellos inventaron la figura del tirano, y el tirano era un gobernante que venía después de las guerras, y lo que intentaba era distribuir de forma equitativa las tierras de los enemigos, las tierras que habían ganado. Entonces se desarrolla la figura del tirano. Obviamente como conocemos a un tirano ahora no es lo mismo que lo conocían los griegos, pero pues sí es importante hacer la anotación. Uno de los, digamos, de los más grandes aportes, y además que se mantiene hasta el día de hoy, es toda la idea de los sistemas políticos, y en general o en particular de la democracia como sistema político, que son las mismas democracias prácticamente que tenemos en todos los países occidentales ahora 2500 años después. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Obviamente esto fue progresivo, no fue de un día para otro, pero ellos fueron desarrollando un sistema tripartita. Básicamente nuestros sistemas modernos, o sea, la República de Colombia tiene una división de poderes, si ustedes lo saben, hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Digamos que la división de poderes fue uno de los aportes del mundo griego. Ellos no tenían pues rama judicial, rama ejecutiva y rama jurídica, pero sí generaron un nivel de arcontes, que fueron las figuras militares que yo les hablaba antes, el Consejo de los Mejores Hombres, que era un ámbito que se llamaba el Aristoi, y la Asamblea Popular, que estaba compuesta ya de otras personas, pero esta división de poderes formó o consolidó las bases de lo que ahora consideramos como democracia. Si bien no es la misma democracia que conocemos ahora, sí fue el punto de partida de todos los sistemas políticos, casi del 90% de los países que ahora existen en el mundo. Entonces, vuelvo a mencionar, estaba conformado por, en la época, digamos, de más progreso, había 9 arcontes, el Consejo de los Mejores Hombres, que era dominado por una palabra griega que se llama el Aristoi, de ahí después viene la palabra aristocracia, y la Asamblea Popular, que se llamaba Eclesia. La Asamblea Popular era ya, digamos, el contenido mayor de personas que participaban de esa democracia. De la palabra Eclesia se viene después la palabra Iglesia. O sea, la palabra Iglesia viene del griego Eclesia, que es la Asamblea Popular Democrática de los griegos. Bueno, con ese mismo sistema de la democracia se desarrolla el concepto de las polis griegas. ¿Qué eran las polis griegas? Las ciudades como las conocemos hoy en día. Las ciudades hasta ciertos momentos eran solamente un grupo pues de personas que vivían juntas. Las polis pues tenían un desarrollo cultural y social mucho más avanzado, en la que no solamente eran grupos poblacionales viviendo juntos, sino que había todo un desarrollo cívico, político, cultural, que hacían de las ciudades griegas, pues digamos, mucho más civilizadas y mucho más ciudades pensando para la gente, y no solamente en un tema logístico de acumular gente que viva junta, sino que además pues la idea es que esas polis fueran como un centro de desarrollo, como un centro también de producir arte, política, literatura, música, que digamos como una cosa mucho más avanzada en términos de ideas, y pues es también, digamos, una de las bases de cómo conocemos ahora nuestras ciudades modernas. Entonces, hablamos que
La polis, digamos, estaba planteada como una forma de vida que permitía a cada individuo vivir la vida plenamente y realizar su propio potencial, independientemente de la clase social a la que estuviera asociado. La consolidación de democracia en Atenas, que fue una de las ciudades de Griega, una ciudad de Grecia, se dio más o menos en el 507 a.C. Esto permitió, digamos, dos materias o dos conocimientos o dos habilidades. La primera era la retórica. Entonces, la democracia, en esa época, pues no había internet, no había micrófonos, no había altoparlantes, no había computadores, no había sistemas, y la gente tenía que buscar formas en las que las instancias de participación pudieran entenderse y pudieran organizarse, pues para que no se volvieran locos entre todos tratando de hablar un montón de gente sin ningún tipo de, pues, de ayudas tecnológicas. Entonces ellos inventaron la retórica, en la que grupos pequeños hablaban, discutían y persuadían de las ideas que querían proponer, y eso, digamos, se volvió una materia, tanto que uno en el colegio o en los liceos o en las academias, la retórica era una materia de la que veían los griegos, ¿no? Esa es la capacidad de la inteligencia de convencer al otro sin necesidad de obligarlo, sino por pura argumentación racional, poder convencer a la otra persona de que sus ideas son correctas, pues solamente basado por la capacidad oratoria y de inteligencia del que exponía la idea. Bueno, entonces, obviamente, digamos, Atenas tuvo unos periodos. Ahí, el último periodo, que es el periodo helenístico, fue la, digamos, la más grande, el más grande desarrollo de Grecia en su historia. Había un centro en Atenas que se llama el Partenón. Partenón es el centro de la participación ciudadana de Atenas. Ese Partenón, digamos, fue destruido y reconstruido en varios periodos. Si ustedes miran en internet Partenón, pues ahí aparecerán miles de fotos de cómo están. Ahorita todavía se puede ver, pues obviamente están ruinas. Muchos de los espacios de la Grecia antigua todavía se pueden visitar, todavía se pueden ver. Muchos de ellos, pues obviamente en ruinas. Pero básicamente que fue uno de los centros del desarrollo intelectual de la humanidad entera. Entonces, digamos que todo ese proceso iba empezando a que cada vez lo racional de los griegos, la inteligencia, el desarrollo del conocimiento, fuera metiéndose o fuera asimilando nuevos temas de la humanidad. Entonces, uno de esos temas, y tal vez si no el más importante o uno de los más importantes, tenía que ver con el desarrollo de la ciencia, que en ese momento pues no se entendía muy bien hacia dónde, ni siquiera de pronto tenía ese nombre de ciencia, pero los griegos, como parte de su desarrollo de observación, de interés por el mundo que los rodeaba, empezaron a hacer estudios, empezaron a hacer sobre todo preguntas obviamente alejadas de las respuestas, digamos, mitológicas o religiosas de años antes, sino que empezaron, digamos, por su misma observación y su mismo afán de conocimiento, a buscar respuestas del mundo que lo rodeaba, de la naturaleza, del universo, del día, de la noche, de los fenómenos climáticos, de los eclipses, de la luna, de la tierra en su conformación. Entonces, todas esas preguntas y todas esas inquietudes, pues empezaron a desarrollar una búsqueda del conocimiento que posteriormente iba a ser los fundamentos de la ciencia moderna que conocemos ahora, ¿cierto? Decimos que la ciencia se inicia en Jonia. Jonia era una región de Grecia que dio grandes aportes al mundo griego y pues a la sociedad occidental en general. Por su parte, digamos, no los griegos no eran el único grupo humano o la única zona en donde se producían, digamos, procesos interesantes. Por la misma época, los chinos pues también estaban desarrollando una cantidad de avances muy importantes. Pero digamos que hay dos vertientes: el desarrollo de la India, el desarrollo de la China,
va a ser, digamos, los fundamentos del mundo oriental, y Grecia y Roma van a ser los fundamentos del mundo occidental. Entonces, van como por líneas paralelas, pero pues cada uno va por su lado, y China siempre fue una cultura muy cerrada, por lo que muchos de los inventos chinos y de los descubrimientos y del desarrollo intelectual de China, pues no se descubrieron sino después de muchos años, porque China siempre fue una cultura demasiado cerrada, de ahí la muralla. Entonces, bueno, hablamos de que pues estos griegos, con sus inquietudes, empezaron a desarrollar los inicios de lo que conocemos como la ciencia de hoy, ¿cierto? En base a un concepto que ellos promulgaban, de que el mundo era algo que podía ser conocido. Cuando hablamos del mundo, pues hablamos de todo esto que yo les digo: los eclipses, los fenómenos climáticos, la naturaleza, el nacimiento de las personas, la misma muerte, la salud, la enfermedad, todo lo que digamos es natural para nosotros, pero que en esa época pues producía grandes interrogantes en términos de cómo funcionaba, para qué funcionaba, de dónde veníamos, para dónde íbamos, de dónde viene el mundo, cómo se conformó. Y todas esas preguntas pues empezaron a generar un desarrollo científico. Ahí hay dos conceptos importantes que hay que mirar del mundo griego, que además, digamos, conforman también las ideas de lo que uno podría hablar como humanismo, que son dos temas muy importantes. El primero es el empirismo. ¿Qué significa empirismo? Empirismo es basarse en la experiencia para desarrollar conocimiento. Es decir, yo no necesito que a mí me cuenten las cosas, yo no necesito leer las cosas, yo no necesito verlas en la televisión, yo no necesito que un profesor me las cuente, sino debido a mi experiencia práctica, personal e individual, yo voy produciendo conocimiento. El empirismo lo que nos invita es a darnos cuenta por medio de la experiencia, ¿cierto? Cuando una persona dice, yo soy plomero, pero yo no estudié plomería, solamente que yo llevo desde los 10 años trabajando en plomería, y yo sé mucho sobre plomería, pero yo nunca lo estudié. Eso se llama una persona empírica, o sea que aprendió no por una academia o una universidad, sino por medio de la experiencia, por medio de trabajar. Entonces, cuando llamamos algo empírico, es porque está basado en la experiencia. Bueno, eso fue uno de los grandes conceptos de los griegos, y ese empirismo pues hacía que los mismos hombres desarrollaban su conocimiento por fuera de lo mitológico. Y el segundo concepto importante de Grecia antigua es lo que llamamos como escepticismo. ¿Qué significa el escepticismo? Es la duda, digamos, dudar de las cosas. No, como dicen las mamás, no comer entero, no tragar entero. El escepticismo es a lo que nosotros nos hace dudar, y a lo que nos hace generar interrogantes. Entre más escépticos seamos, dice el concepto, pues obviamente más conocimiento profundo vamos a lograr, porque estamos partiendo de la duda. Y la duda es lo que genera que se reevalúe el conocimiento. Eso en contraposición pues a lo que llamábamos la vez pasada los dogmas, ¿no? Los dogmas son verdades que no se pueden ni discutir, ni modificar, ni mucho menos negar. Entonces, pues el dogma es ya una verdad inamovible. Eso va en contradicción del escepticismo. El escepticismo lo que hace es dudar de todo. Entonces, esos dos conceptos pues son importantes para después del desarrollo de lo que llamamos humanismo, pues porque pone en términos humanos la capacidad de conocer y la capacidad de generarse inquietudes por fuera de lo mitológico. Es una cuestión puramente humana, el empirismo y el escepticismo. Bueno, siguiendo con el desarrollo de los aportes, la idea es que terminemos en unos 15 minuticos este tema principal. Entonces vamos a seguir avanzando. Decimos que ellos empezaron a interrogarse, a preocuparse, a tener cierta duda sobre cómo estaba conformado el mundo, y ahí empiezan a aparecer un poco de personajes que son claves, digamos, para la historia de la humanidad en general. Entonces hablamos de un tipo que se llamaba Tales de Mileto. Tales de Mileto se preguntó, y una de sus preguntas principales era, ¿de qué está hecho el mundo?
que eso parece una pregunta tonta, pero no lo es, digamos, y significa un gran avance en términos de que antes a uno le decían, vea, el mito dijeron que esto lo vino con una vaca y se casó con un cocodrilo y de ahí nació el mundo, y la gente creía eso, y permanecían con ese mito mucho tiempo, generaciones enteras. Los griegos lo que hicieron fue decir, no, un momento, a base de mis preguntas personales y a base de mi razón, yo puedo generar nuevos conocimientos fuera de lo que significa el mito. Entonces empezaron a destruir un poco esa idea mitológica y empezaron también a conformar pues una idea intelectual de cómo percibir el mundo. Entonces decía Tales de Mileto que el mundo estaba hecho de agua, como una forma de contestarse. Obviamente eso no es verdad, pero aquí lo que importa no es la respuesta, sino la pregunta. O sea, esa pregunta fue la base de lo que se cogieron muchos científicos para empezar a estudiar la naturaleza, el universo y todo nuestro entorno. Tales de Mileto se volvió famoso porque él, con su conocimiento, obviamente pues muy básico, pudo predecir un eclipse total de sol. Eso fue en el año 585 antes de Cristo. Y eso lo convirtió, digamos, en una de las personas pues más reconocidas de su época, porque pues predecir un eclipse total en esa época significaba pues un avance mental y de conocimientos muy profundo acerca ya de la naturaleza. Vemos que empiezan otros personajes. Hay otro que se llama Anaximandro, que lo que hace es empezar a jugar con estos conceptos de las realidades físicas del universo, que son la base de lo que después se desarrollaría ya en la física moderna, de pues las fuerzas físicas, los conceptos de la física, digamos, como la conocemos. Pues eso también fue hecho en Grecia, obviamente en un nivel muy, todavía muy, muy, muy básico, muy artesanal, pero digamos que esas preguntas pues fueron el inicio de todo el desarrollo intelectual de la humanidad. Entonces, básicamente ellos lo que hicieron fue comenzar con el concepto de la observación como base de la razón. Y eso es uno de los temas importantes. Es decir, a mí no me necesita que me cuenten las cosas, sino yo soy como un individuo inteligente y racional, ir a observar el mundo y sobre eso tener ciertas ideas que por medio de la razón me dé una idea del mundo por fuera de lo que a mí me cuenten o me digan. Bueno. Entonces ellos empezaron a preguntarse un poco cómo estaba construida la materia, de qué estaba construido el agua, cuáles eran los estados del agua. Obviamente, digamos, sin ninguna capacidad de estudios pues más avanzados, porque obviamente la tecnología de esa época pues era una tecnología muy rudimentaria. Pero sin embargo, ellos empezaron o ellos desarrollaron la idea de los átomos. Anaxímenes empezó a preguntarse y a dar respuestas, y esas respuestas, digamos, fueron muchos años después, casi 1500 años después, se empezó a hablar de la teoría atómica, ¿cierto? De que la materia estaba conformada por átomos y que esos átomos pues tienen unas interrelaciones, y eso es lo que conocemos como materia. Pero en esa época ya se empezaba como a vislumbrar que ellos tenían como la noción de esas teorías. Otra de las teorías interesantes las desarrolló una persona que seguramente ustedes han escuchado, que se llamaba Pitágoras. Pitágoras fue un geómetra, un matemático, un músico. Pitágoras era un tipo raro, porque era un tipo supersticioso, era un tipo muy racional, pero a su vez pues tenía muchas supersticiones, lo cual lo convertía pues en una persona un poco extraña, con esa mezcla entre lo supersticioso y lo racional. Su desarrollo tal vez más famoso es el teorema de Pitágoras, que básicamente trata de cómo obtener un ángulo recto. Eso imagino que lo verán en matemáticas. El ángulo recto era muy importante para los temas de construcción y la arquitectura. En esa época la geometría tuvo un muy grande desarrollo. Y Pitágoras, digamos, también inicia o da fundamento a la notación musical.
cuando él coge una cuerda y la divide y se da cuenta que la nota es el cuarto o el octavo de la nota original, pues empieza a darse cuenta que la música puede ser escrita. Entonces, pues es el inicio del pentagrama y de la notación musical. Obviamente, pues en niveles muy básicos, pero si ustedes ven, pues son los fundamentos de todo el conocimiento que se va a desarrollar como 2000 y tantos años después. Entonces, son avances muy importantes que para la época tal vez parecían muy básicos, pero que son muy importantes. Entonces, Pitágoras también hace ese aporte en la gramática musical. Otro de los ámbitos importantes de cómo Grecia aporta al humanismo, digamos, al conocimiento humano, es el tema de la salud. Si ustedes leen la Odisea, ahí los griegos van a las ciudades griegas a buscar unas personas que sanan sus dolencias, que sanan sus enfermedades. Y basados en este tema, en ese concepto de la observación como conocimiento del mundo, un señor llamado Hipócrates, de alguna manera empieza a separar la filosofía de la medicina, porque en un tiempo todo estaba mezclado, digamos la filosofía, la ciencia, la música, la medicina, pues todo eso era como una especie de conjunto ahí un poco extraño, no estaban diferenciadas como ahora, pero pues siempre empiezan a desarrollar esas ideas, y Hipócrates genera las bases de lo que conocemos como la medicina moderna. Entonces él, a partir de la observación, de la observación de los síntomas, que es básicamente cómo funciona la medicina de ahora, a uno le dicen, bueno, ¿usted qué le pasa? Me duele el estómago, me duele la cabeza, tengo los ojos inflamados, tengo dolor de estómago, tengo flema. Entonces, pues a partir de los síntomas, pues hay unos estudios y se da un diagnóstico. Básicamente ese era el mismo sistema de los griegos, obviamente pues más rudimentario, pero ellos empiezan a fundamentar las bases de lo que es la medicina moderna, ¿cierto? En esa época había una cosa que suena bastante rara en este momento, que era la teoría de los cuatro humores. Ellos decían que el cuerpo estaba conformado por cuatro humores, que eran la flema, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra, y que esos cuatro humores conformaban o revelaban cuatro comportamientos: el comportamiento flemático, el sanguíneo, el colérico y el melancólico. Obviamente, digamos, aquí uno dice, pero ¿esto qué clase de medicina es? Pues son conceptos que al día de hoy, pues claro que se ven un poco como extraños, se ven un poco como salidos de cualquier racionalidad, pero pues para esa época, el mismo hecho de que ellos se preguntaran cómo estaba hecho el cuerpo y cómo estaba hecho las condiciones de la vida, pues ya era un avance, y ese desarrollo pues significó el avance de la medicina moderna, ¿cierto? Entonces, otro tema, digamos, importante en la medicina es que se consideraba que las causas de la enfermedad eran causas naturales y no divinas. O sea, no era Dios el que te mandara la enfermedad porque estaba bravo, sino porque pertenecían a unos procesos fisiológicos y naturales que se podían tratar, que se podían curar, ¿cierto? Hipócrates después se vuelve famoso por su juramento, en donde hay un fuerte, digamos, componente humanista, y es que Hipócrates para los médicos los hace juramentar de que siempre van a poner al paciente en primer lugar. Siempre el paciente es el centro de la atención de la medicina, no otra cosa. Y eso obviamente es fuertemente humanista. Entonces, vamos aquí a tratar de concluir, digamos, este tema para que lleguemos como a las 8:20 con el primer temita y sigamos con el siguiente. La idea es terminar antes de las 9 de la noche. Entonces decimos que en un principio ese conocimiento griego estaba todo mezclado, la música estaba mezclada con la filosofía con la ciencia con las artes, y a base de ese desarrollo, pues digamos que se fueron filtrando o se fueron mejorando todos esos conceptos a partir de que, digamos, cada uno empezó a tener su desarrollo particular. Entonces, obviamente ahí empezamos con otros personajes, digamos, empieza por ejemplo Parménides, que es el que, uno de las personas que da inicio a la filosofía como se conoce al día de hoy.
que tiene que ver con un concepto que habla de resolver las cosas mediante el pensamiento puro. O sea, básicamente ahí ya dejamos la observación por un lado, que es más allá, más un tema de las ciencias, y nos centramos en un tema de pura racionalidad, que es la que da inicio al desarrollo de la filosofía occidental. Entonces, el hecho de resolver las cosas mediante el pensamiento puro se lo llamó el noema, y ese noema fue un concepto que se ha venido desarrollando en los años siguientes. Estoy hablando de 2000 años siguientes. Y para esa época se hizo famoso un cierto grupo de personas que se conocían como los sofistas. Como los sofistas. ¿Qué eran los sofistas? Eran maestros que viajaban de un lado a otro, de una ciudad a otra. Los maestros impartían clases, ¿cierto? A cambio de un pago, de unos honorarios. Y ellos daban básicamente las siguientes materias: matemática, lógica, gramática, política, astronomía. Y eso, pues obviamente, en términos de difusión del conocimiento, pues hizo un gran avance, porque pues en esa época no habían colegios, no habían universidades, y la única forma de que la gente se instruyera, pues era por medio de los sofistas, ¿cierto? A partir de los sofistas, aparecen otros personajes, digamos ya con un pensamiento más avanzado, cada vez se desarrolla más este tema de la filosofía, y aparece Protágoras, en donde él dice: el hombre es la medida de todas las cosas, que es básicamente la base primordial del humanismo, de cómo se entiende el humanismo. ¿Y a qué hace referencia? Que el humano es el punto de referencia de todo lo que observa, y todo lo que observa está en referencia a su sentido de la vida, a su modo de ver su entorno y a su modo de interactuar con el mundo. Entonces, en esa medida, pues si yo soy el punto de referencia, todo lo veo como humano, y el humano es la medida de todas las cosas. A partir de Protágoras salen tres personajes que son claves muy importantes en la historia de la filosofía y del desarrollo del pensamiento occidental, que son, si ustedes los han escuchado, son Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Cierto? A todos los filósofos que estuvieron antes de ellos y que realizaron procesos independientes, se los llamó los presocráticos. ¿Por qué? Porque Sócrates marcó un antes y un después en el desarrollo de la filosofía. Y a todos los filósofos o a todos los hombres de conocimiento anteriores a Sócrates, se les llamó los presocráticos. Entonces, vamos a mencionar así rápidamente, digamos, cuáles fueron las características de estos tres. Sócrates, digamos, él era el padre del razonamiento puro. Entonces, él lo que hace es apartar un poco la filosofía del desarrollo científico y basarse básicamente en la racionalidad y en el desarrollo puro de la inteligencia. Él decía que hay una norma absoluta, eterna e inmutable de lo que es bueno y es correcto. Con esto, ¿qué hace? Generar las bases de lo que conocemos en filosofía como la ética. La ética es el conocimiento o el desarrollo de lo que es bueno y malo en el hombre. Esa es la ética. Y eso es una rama de la filosofía. Entonces, Sócrates da los inicios de lo que es el desarrollo de la ética filosófica de todos los años siguientes. Lo que decía Sócrates es que hay que cuestionarlo y examinarlo todo, lo cual es una cosa también muy cercana al humanismo. Es lo mismo que nosotros estábamos hablando acerca de los interrogantes, de la duda como inicio del conocimiento. El método socrático es cuestionarlo y examinarlo todo. Y esto es también una invitación, por eso es que estamos haciendo todo este desarrollo un poco histórico, antes de entrar con los temas ya puntuales del humanismo moderno, porque la idea es que uno siempre busque en su vida el conocimiento, y para el conocimiento hay que ser escéptico, lo que hablábamos del escepticismo. Y ser escéptico es cuestionarlo y examinarlo todo, inclusive lo que yo les estoy diciendo. Entonces, aquí la idea no es adoctrinar, sino es proponer o incentivar a que cada persona investigue, aprenda, lea, busque cosas, sea escéptica, y en esa medida pues aprenda más cosas, aprenda nuevos temas, de pronto refute lo que yo estoy diciendo o lo que otra persona está diciendo, y se genere pues una discusión argumentada acerca del conocimiento.
Entonces, ese era uno de los temas de Sócrates. Sócrates, desafortunadamente, no escribió ningún libro. Entonces, no se sabe, digamos, los aportes de Sócrates los sabemos es por Platón y por Aristóteles. Él no escribió ningún libro y en su desarrollo de su vida, pues fue un personaje bastante polémico. No estuvo de acuerdo con muchas de las ideas de la Grecia antigua, por lo cual la asamblea lo obligó a suicidarse y él bebió cicuta. O sea, cicuta era una ramita venenosa que se utilizaba en esas épocas para envenenar. Luego de Sócrates viene Platón. Platón, uno de sus grandes aportes es fundar la academia. ¿La academia qué es? Pues las bases de lo que ahora conocemos como los colegios, los liceos, los institutos, las universidades. Pues en esa época esa figura no existía. Y él lo que hace es fundar una academia en donde todos los hombres mayores griegos pueden asistir a formarse en distintas materias. Eso obviamente era revolucionario para la época. Él sí, Platón sí escribió muchos, muchos libros. Uno de los libros claves de Platón son los diálogos. Uno de los principales libros de Platón son los diálogos. Esos diálogos se consiguen en muchas librerías del país, inclusive en puesticos de revistas. Es muy interesante poder ver los escritos de Platón. Uno de los diálogos, el libro de los diálogos está dividido obviamente pues en varios diálogos y cada diálogo habla de un tema distinto. En el diálogo de Fedón, cada diálogo tiene nombres, Platón habla de la inmortalidad del alma. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la base de muchas concepciones esotéricas o espirituales que se iban a desarrollar en los cientos de años siguientes a Grecia. Entonces, una de las ideas profundas de Platón es mencionar o promover la idea o el concepto de la inmortalidad del alma. O sea, que el cuerpo es mortal, pero el alma permanece, es inmortal y no se degrada como el cuerpo físico. Platón desarrolla la teoría de las ideas o de las formas. Él trataba muchos de los campos del conocimiento, o sea, este tipo se metía con la política, escribió un libro que se llamaba La República, entonces ahí se mete con la política, con las formas económicas, cómo deberían ser los cargos del Estado, cuál sería la función de un gobernante, escribió sobre poesía, escribió sobre filosofía, escribió... Esta gente era pues muy, muy multifacética, era gente que inició las bases de muchos de los temas que ahorita conocemos como temas centrales del conocimiento humano. Y se dice que en uno de sus libros él hace las primeras formas o indicios de lo que sería un sistema comunista. Él se inventa un sistema en donde los bienes son digamos, distribuidos de forma equitativa, y se dice que es como uno de los primeros formas de mencionar un sistema comunista que pues eso no se iba a aplicar sino hasta cientos de años después en la historia de la humanidad. Y por último, tenemos a una persona que se llama Aristóteles, ¿cierto? Ya como para terminar este tema del mundo griego, Aristóteles fue un gran personaje. Aristóteles es tal vez el personaje más grande que produce Grecia. Es uno de los personajes más importantes en el desarrollo intelectual de la humanidad entera. Aristóteles pues toma los enunciados o las enseñanzas de Platón y de Sócrates, y en base a eso, digamos, él crea los fundamentos de la filosofía que se van a ver en 2000 años. Hay muchos filósofos que dicen que la filosofía después de Aristóteles son anotaciones a sus obras. O sea, que no hay nada nuevo que se haya desarrollado que no lo desarrollara ya Aristóteles en sus inicios. Entonces él crea, él escribe la ética de Nicómaco, escribe la poética de Aristóteles, escribe la metafísica, y todos esos son temas que iban a generar los fundamentos o los inicios de muchas de las ramas de la filosofía que hasta ahora todavía siguen citando a Aristóteles y todavía se ve a Aristóteles en las universidades, y uno de los primeros personajes que se estudia en los pensus de filosofía de las universidades occidentales es Aristóteles.
y, por ejemplo, la metafísica de Aristóteles. Si ustedes ven el libro que yo les recomendaba la vez pasada del nombre de la rosa de Umberto Eco, pues el libro prohibido que tanto esconden es la poética de Aristóteles. Entonces, así de importante y así de fundamental es Aristóteles en el desarrollo de la filosofía occidental. El padre de Aristóteles, y eso es una cuestión, digamos, personal de él, el padre de Aristóteles se llama Nicómaco, por eso el libro de ética se llama Ética para Nicómaco. El padre de él era médico, y el médico, ese padre de Aristóteles, fue doctor personal del rey Amintas, que eran macedonios. ¿Quién fue el rey Amintas? El abuelo de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el gran conquistador, uno de los más grandes conquistadores de la historia humana. Alejandro Magno, macedonio, parte también de Grecia, al final de la época helenística, o sea, al final del desarrollo de Grecia, pues termina venciendo a los pueblos cercanos y conquistando una gran parte de lo que llamaban el Asia Menor, lo que ahora es Turquía, para el mundo griego. Y por esa cercanía de que el padre había sido doctor del rey Amintas, abuelo de Alejandro Magno, Aristóteles en su vida adulta después consigue un trabajo para que sea tutor de Alejandro Magno cuando era niño. Entonces, Aristóteles fue el profesor de Alejandro Magno, y Alejandro Magno se tuvo la capacidad de contar con un profesor, pues, de ese nivel, y Alejandro Magno después se genera una de las conquistas más importantes de la historia de la humanidad para el mundo griego. Aristóteles, otro gran importante aporte que tuvo fue la creación de la colección de libros o la clasificación de los libros, lo que daba inicio, digamos, a nuestras bibliotecas modernas, la capacidad de entender que el conocimiento podía ser clasificado, podía ser ordenado, de que podía haber unas materias, de que podía haber unos géneros, pues todo eso fue un fundamento de Aristóteles. Aristóteles, además, como terminó trabajando para los reyes macedonios, pues se volvió un hombre rico al final, y él funda su propio liceo. Es como si fundara su propia universidad. Entonces él impartía materias que no solamente eran filosofía, sino hablaba de la lógica, de la política, de la poesía, de la biología, de la ciencia, y se considera Aristóteles como el primer enciclopedista. ¿Qué significa esto? La primera persona que piensa en que puede haber un conocimiento clasificado, ordenado, que pueda ser presentado como un todo en general. La capacidad de... Después, en avanzados los años, ya en el 1700 se da el enciclopedismo, ¿no? Que es esa corriente intelectual que reúne en unos solos tomos de libros todo el conocimiento occidental hasta el momento, pero Aristóteles fue uno de los fundadores de esa idea de que el conocimiento podía ser clasificado y podía ser, hacerlo un compendio, ¿no? Un compendio ordenado del conocimiento hasta la época. Otro de los temas importantes de Aristóteles es que él inicia con la clasificación de las especies naturales, ¿cierto? Eso es los principios de la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Los biólogos, para desarrollar sus investigaciones y sus estudios, hacen una clasificación de las especies y tienen unos grupos, unos subgrupos y una organización jerárquica de cómo están organizadas esas especies. Uno de los primeros fundadores de ese concepto de que la naturaleza se podía clasificar, en esa época pues no se conocía el término taxonomía, pero fue Aristóteles. Bueno, entonces él intenta clasificar la naturaleza de su época y pues hacer esos los fundamentos de lo que es la ciencia, la biología y la taxonomía. Ya para terminar con esto del mundo griego, tenemos que ver, digamos, también el avance del teatro. El teatro, como lo conocemos, también fue un invento griego, también fue un aporte griego. Los temas de la tragedia y de la comedia. Ahí hay tres personajes importantísimos que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ellos empiezan a desarrollar el teatro,
se dan así como las mediatortas que conocemos ahora, las ágoras, los sitios de reunión, los sitios del desarrollo de las artes escénicas, le añaden actos a las obras, lo cual las hace más complejas, le ponen más temas humanos, menos mitológicos, adicionan personajes, lo cual hace que se vuelvan más complejos en el desarrollo de las obras mismas, más complejidad en el comportamiento de los actores, de los personajes, y pues obviamente generan todo un inicio de lo que sería el desarrollo del teatro y de las artes escénicas pues en los siglos siguientes, ¿cierto? Igual en las artes, la pintura, la escultura, nace un tipo que se llama Praxíteles, que es uno de los más grandes escultores de la historia de la humanidad. Desarrollan la cerámica, desarrollan la pintura. La cerámica se desarrolla porque una de las principales exportaciones de Grecia era el aceite de oliva. Y el aceite de oliva pues necesitaba unos recipientes donde poder transportar eso. Y a partir de ahí se desarrolla todo el tema de la cerámica y el proceso, digamos, alquímico las bases, las pinturas, los minerales y su relación con el calor, el barro. Todo ese desarrollo también fue un tema de los griegos. Entonces, digamos que para concluir, pues vemos que hay una época de un grandísimo desarrollo cívico, de un grandísimo desarrollo humano. Si ustedes ven, digamos, muchas de las cosas que nosotros tenemos como ciertas o como verdaderas, muchos de nuestros comportamientos, mucho de cómo está formada nuestra sociedad, se inició o se fundó en Grecia antigua. Y muchas de las cosas siguen siendo casi iguales a como ellas se las inventaron hace 2000 años, o tienen por lo menos el fundamento básico de lo que ellos inventaron. Entonces, obviamente esto fue un nivel de desarrollo humano y de desarrollo de la civilización, pues hasta antes no conocido. Esta gente elevó por mucho el nivel de la intelectualidad humana y el nivel de la capacidad del humano de conocer el mundo por sus propios medios, y también de entender que el mundo, así mismo como podía ser conocido, también se podía ser modificado, y que modificándolo pues tenían la oportunidad de que la historia no fuera algo inamovible, que fuera algo rígido, sino que a partir de esa capacidad de conocer el mundo también se podía transformar. Eso hacía que el humano pues tuviera una relevancia distinta a como se había presentado antes. Estas son las bases, digamos, de lo que podemos ver después como el desarrollo del humanismo, el humanismo ya contemporáneo, el humanismo ya moderno. Si ustedes ven, entonces ahí entendemos por qué después de los 1000 años que vinieron posterior a la época griega, al Imperio Romano, pues se habla de oscurantismo porque todo se volvió un dogma, todo se volvió oculto, los libros se encerraron en conventos, empezó la Inquisición, a la gente la torturaban por conocer cosas que no debía conocer. Entonces son 1000 años en donde la humanidad, después de estar tan alto en ese desarrollo intelectual de la ciencia, de las artes, de la filosofía, pues entra en un periodo de oscurantismo, de dogma, casi con un dominio absoluto de la religión católica, y pues obviamente en términos de desarrollo de la ciencia, las artes y la cultura, pues se estanca, la humanidad se estanca casi 1000 años. Por eso hablamos del Renacimiento, y ahora entendemos a qué nos referimos cuando hablamos del Renacimiento. ¿A qué nos referimos con el Renacimiento? Al Renacimiento de la cultura griega y al Renacimiento de la cultura romana. Bueno, entonces hacemos una pausita. Hasta ahí terminamos, digamos, nuestro tema sobre los aportes de Grecia, digamos, a la humanidad y al humanismo en particular. Y vamos a mirar este otro materialcito, en donde ya nos venimos mucho tiempo después, estoy hablando casi 2000 años después, o sea, imagínense las distancias en tiempo de lo que estamos hablando, cuando un personaje llamado Mario Luis Rodríguez Cobos retoma pues todas estas ideas
no solo las ideas griegas y romanas, sino las ideas del humanismo renacentista, siglo XV, en la época actual, después de Jesucristo, retoma un montón de teorías, de conceptos, de ideas del humanismo renacentista, del humanismo griego clásico, inclusive del budismo, de ciertas tendencias de la filosofía occidental, y configura un grupo de estudios que empieza a desarrollar un poco de ideas acerca del nuevo humanismo o de lo que ellos llaman humanismo universalista. Entonces, a partir de esos estudios, crean una tendencia basada pues, en el humanismo histórico y pues empiezan como a convocar gente, ¿cierto? Esto nace en la provincia de Mendoza, en Argentina, más o menos cerca al finales de los años 50. Estos son personajes muy jóvenes que empiezan a reunirse. Si ustedes ven, digamos, los años 50 y los años 60, pues fueron años muy conflictivos, donde pasaron muchas cosas. Estaba el tema de la Guerra Fría, habían problemas económicos, políticos, sociales, muchas de las tendencias artísticas de la época, el nacimiento del rock and roll, la moda. Fue una época muy, muy, muy llena de cambios y además muy llena de rebeldías. La gente quería rebelarse ante muchas cosas que estaban pasando. Habían pasado dos guerras mundiales y finales de los años 50 y años 60, pues son como un centro de producción de ideas y de nuevas tendencias que iban a marcar pues todo el desarrollo del siglo. Entonces, los años 60, digamos, no solamente para el humanismo universalista o el humanismo moderno, sino para muchas otras tendencias son el punto de partida de lo que ahora, y de lo que también se llamaba como la nueva era, ¿no? Al final del año. Pero muchas de esas tendencias y grupos se forman en los años 60. Entonces decimos que Silo, pues, Silo es el sobrenombre de este señor Mario Luis Rodríguez Cobos, el argentino de Mendoza, que conforma los primeros grupos humanistas. Y básicamente lo que ellos al principio, digamos al principio era un grupo de estudios que no buscaba, digamos, generar un movimiento como tal, pero a partir de ese desarrollo, pues sí van, digamos, proponiendo ciertas acciones puntuales en el mundo y conforman lo que llaman el movimiento humanista, ¿cierto? En donde se establece o se marca una fecha de inicio. Esa fecha de inicio es una charla que Mario Luis Rodríguez Cobos da en un sitio conocido como Punta de Vacas, que es muy cercano al Monte Aconcagua, entre la frontera entre Chile y Argentina. Él en ese punto da una charla. En ese momento, pues, Argentina estaba en una dictadura militar. Entonces, ustedes saben que las dictaduras militares uno no puede hacer reuniones de ningún tipo. Entonces, él la hace allá en las montañas. Eso prácticamente es un paraje, pues, muy, muy solitario, muy desolado. Prácticamente lo que hay es rocas y nieve. Él hace esa charla ya el 4 de mayo del año 1969. Y esto se conoce como la arenga de la curación del sufrimiento y se toma como punto de partida de lo que se conoce como el movimiento humanista, ¿cierto? La arenga de la curación del sufrimiento el 4 de mayo del 69. Ahí él da unas nociones acerca de cómo prevenir el sufrimiento o curar el sufrimiento en el mismo nombre. Y tiene que ver con un concepto traído del budismo. En el budismo se dice que el sufrimiento es producido por el deseo. Y entre más uno desee cosas, más va a sufrir. Y en la medida en que más libere el deseo, más va a reducir el sufrimiento. Entonces, entre otros temas, pues él digamos que bota esa charla, se llama una arenga, a ciertas personas que están ahí. Y esa arenga se va difundiendo desde distintos modos. Muchas personas debido a la dictadura militar que se llevaba a cabo en esos tiempos en Argentina, tienen que salir del país, ya sea por exilio o ya sea por prevenir pues su integridad personal, y así el movimiento pues se empieza, digamos, a distribuir, a difundir en distintos países de Latinoamérica, en distintos países de Europa
y en distintos países de Norteamérica. Entonces, digamos que eso fue de alguna manera como el inicio de la diáspora, en donde muchos humanistas salen de Argentina, que es la tierra de origen de este nuevo humanismo, y se van a otros países y empiezan a su vez a formar grupitos o a formar equipos en donde se empiezan a tratar estos temas, se empiezan a desarrollar nuevos temas y pues se da, digamos, ya los inicios, digamos, formales de lo que se conocería como el movimiento humanista. Y ahí tenemos que hablar de lo básicamente de una cosa ya muy puntual que tiene que ver con los 6 puntos del humanismo, que es como una declaración de principios, digamos. ¿A qué se refiere este humanismo contemporáneo? ¿A qué se refiere este humanismo moderno? ¿Y cuáles son sus puntos centrales? ¿Cuál es su filosofía primordial? Entonces hablamos de los siguientes puntos. El primero dice: el humanismo propicia la ubicación del ser humano como valor y preocupación central, de tal modo que nada esté por encima del ser humano, ni que un ser humano esté por encima del otro. Bueno, eso no hay que explicarlo mucho, digamos. Obviamente lo que está diciendo es que todos los seres humanos, si bien son diferentes, sí son iguales en derechos y tienen que ser iguales, pues, ante la ley, en los derechos y en sus y sus necesidades deben ser tratadas de modo equitativo. Que ningún ser humano, aunque eso obviamente ustedes ven que eso no se da en el mundo moderno, pero esa es la intención, de que todos los seres humanos, por encima de su raza, de su religión, de su estrato, de su creencia política, pues seamos iguales. Ser iguales no significa que seamos uniformes, seguimos siendo distintos, pero en términos de garantía de derechos, somos iguales. El segundo punto es: el humanismo afirma la igualdad de todas las personas y trabaja por la superación de la simple formalidad de iguales derechos ante la ley, avanzando hacia un mundo de iguales oportunidades para todos. ¿Cierto? Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo se da en realidad en las sociedades el trato para las personas. Probablemente en las constituciones de todos los países está el trato igualitario ante las personas, pero si ustedes van a ver en la realidad, pues obviamente una persona que tenga plata puede salir mejor librado de un proceso judicial, una persona que sea, digamos, hija del presidente, pues tendrá otras capacidades en su colegio, en su universidad, para conseguir empleo. Entonces uno sabe que en el mundo normal, en el mundo actual, pues estas cosas no se dan, así como lo menciona el humanismo, pero esto es una intención y es una invitación a luchar por esos principios. Entonces el tercer principio dice: reconoce la diversidad personal y cultural, afirmando las características propias de cada pueblo y condenando toda discriminación que se realice en razón de las diferencias económicas, sexuales, raciales, étnicas y culturales. ¿Cierto? Entonces, básicamente aquí lo que se está diciendo es que lo primero es que se reconoce la diversidad de las personas, de las culturas, de que cada cultura es independiente y tiene un desarrollo importante, y que se rechaza la discriminación. ¿La discriminación ante qué? Ante el sexo, ante el género, ante la política, ante la religión, ante los estratos sociales, ante las nacionalidades. No se permite la discriminación en ninguna de sus formas. Entonces es uno de los puntos claves del humanismo, que no invita a no discriminar y rechaza la discriminación. El cuarto punto dice: auspicia toda tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de las limitaciones impuestas al pensamiento por prejuicios aceptados como verdades absolutas o inmutables. ¿A qué se refiere esto? A lo que hablábamos un poco con los griegos, ¿no? Ellos se alejaron un poco de lo mitológico, un poco de lo dogmático, y trataron de entender el mundo por su propia racionalidad. Entonces aquí lo que dice es que el movimiento auspicia toda tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de las limitaciones impuestas al pensamiento por prejuicios aceptados como verdades absolutas o inmutables. ¿Qué son las verdades absolutas o inmutables? Los dogmas. Y los dogmas pueden permanecer décadas, cientos de años, siendo una verdad que nadie ni se pregunta, ni duda de ella, ni obviamente menos la va a rechazar, sino un dogma es una verdad que usted diga, no pregunte nada, así es, y usted solamente haga caso, esta es la verdad. El humanismo, por el contrario,
pues lo que busca es que haya un conocimiento y que el dogma sea reemplazado pues por las certezas que da el conocimiento, aun si esas certezas no son completas y aun si lo que se generan es nuevas inquietudes. Pero rechazamos los dogmas. Ese es uno de los temas. El quinto punto es, afirma la libertad de ideas y creencias, ¿cierto? Cada persona en el mundo tiene derecho total de tener las ideas y las creencias que quieran, siempre y cuando esas creencias, pues obviamente no vayan en contraposición de del desarrollo de los demás. Ay, espera un momentico que se me cayó una. Entonces, afirma la libertad de ideas y creencias. Y el último y sexto punto dice, repudia no solamente las formas de la violencia física, sino todas las otras formas de violencia, económica, racial, sexual, religiosa, moral y psicológica, como situaciones cotidianas arraigadas en todas las regiones del mundo. ¿Qué significa eso? Que se le dice no a la violencia. La metodología que utiliza el humanismo para su acción en el mundo es la no violencia. Y eso obviamente pues tiene un desarrollo anterior de personajes que pues han aportado a este tema de la no violencia. Ustedes conocen el caso de Gandhi. Él liberó a la India sin hacer guerras. Entonces, obviamente pues esto es una cuestión muy resumida, por lo que el tiempo la tenemos muy, muy limitado. Pero básicamente son los seis puntos en los que se basa el humanismo. Bueno, entonces dice, propiciar la ubicación del ser humano como valor de preocupación central, afirmar la igualdad de todas las personas y trabajar por la superación de la simple formalidad de iguales derechos ante la ley, reconocer la diversidad personal y cultural, auspiciar toda tendencia al desarrollo del conocimiento, afirmar la libertad de ideas y creencias, y repudiar no solamente las formas de violencia física, sino todas las otras formas de violencia. Esos son los seis puntos básicos del humanismo sobre los cuales se desarrolla, digamos, todos los procesos y todas las actividades que ha desarrollado el humanismo en distintos países. Digamos que el humanismo ya a estas alturas del año 2024, pues está, digamos, ya haciendo presencia en buena parte de Europa, en casi toda América Latina, en América del Norte, en algunos países de África, en algunos países de Asia. La única parte, digamos, con donde no hay presencia humanista, por lo menos de modo fuerte, es en el área de Arabia, los países árabes. Entonces, decimos que todo este proceso del humanismo se basó o se basa en estos seis puntos. Esos seis puntos son desarrollados de una manera más, más a profundidad en el documento del movimiento humanista, ¿cierto? Que ustedes también lo pueden investigar. Y el movimiento humanista, si bien no es una organización como tal, que no tiene una figura, no es una organización formalizada, sí empieza a generar ciertas áreas en donde sí se conforman instituciones u organizaciones que trabajan sobre temas puntuales de los ámbitos humanos. Entonces, es así como se funda la Comunidad para el Desarrollo Humano, que es un tema, digamos, de desarrollo interno, de transformación, y su lema es la transformación social en función del cambio personal, ¿cierto? Se genera otro organismo, otra organización que se llama la Convergencia de las Culturas, que tiene que ver con el intercambio entre las diferentes culturas y la promoción de la tolerancia. Se consolida el Partido Humanista en distintos países. El Partido Humanista es un partido político con tendencias, pues obviamente humanistas, siguen los mismos puntos del humanismo, y pues busca la organización política para la movilización social y la participación electoral. Se genera la organización Mundo Sin Guerras y Sin Violencia, que lo que busca es una oposición no violenta al armamentismo, a las armas nucleares y en general, pues a todas las guerras actuales. Y se genera un último organismo que se llama el Centro Mundial de Estudios Humanistas, que tiene que ver con un estudio de las bases para una fundamentación intelectual y filosófica del nuevo humanismo, digamos que es como la parte más
más de estudio, más intelectual del humanismo. Entonces, estos cinco organismos, pues, se dedican a cosas que si bien en su base son la misma, el mismo intento, pero pues hacen parte de distintos ámbitos ya humanos, ¿cierto? Entonces, digamos que hasta ahí, ¿cuál fue como el inicio del humanismo? ¿En cuáles son sus puntos que se basaban? ¿Cuál fue su desarrollo posterior? Y ahí hay un tema básico que también se desarrollan al lado de estos seis puntos, que es muy importante tenerlo en cuenta, y tiene que ver con dos conceptos básicos, que tampoco es una cosa, digamos, el humanismo no se inventó esto, son además conceptos y ideas traídas de procesos intelectuales de la humanidad de muchos años antes. El primer tema que tiene que ver con ese desarrollo personal interno es el de la coherencia. Entonces, hablamos del concepto de la coherencia como un concepto profundo de desarrollo interno y de motivación para el conocimiento personal y para el desarrollo de nuestras capacidades como humanos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la coherencia? Nosotros tenemos una vez es una división en nuestra vida cotidiana, en la medida en que nosotros pensamos una cosa, de pronto hacemos otra cosa distinta y de pronto sentimos otra cosa distinta. Y eso puede pasar, no sé, si ustedes quieren ponerle un ejemplo, puede ser ponerlo en el trabajo. Yo voy a trabajar, yo pienso que el trabajo es útil porque me estoy ganando unos pesos y eso me sirve para pagar un arriendo, pero yo pienso que ese trabajo es aburrido, que además es inútil y lo que hacemos es realmente una tontería. Y yo siento pues que tengo que estar es ahí solamente por el interés de ganarme unos pesos, para mí eso de trabajo no me interesa nada. De alguna manera yo no estoy siendo, en ese ejemplo, yo tengo cada tema por una vía distinta. Entonces yo pienso una cosa, siento otra y actúo de modo distinto. Eso puede pasar en muchos ámbitos de la vida moderna, en los que generalmente uno, pues obviamente el pensamiento, la acción y el sentimiento van por lados distintos. Es obvio que muchas veces en la vida, pues uno se ve abocado a este tipo de circunstancias, y el humanismo lo que trata es de promover que en la medida en que uno vaya avanzando con su desarrollo personal y su conocimiento personal, vaya intencionando la posibilidad de que la coherencia sea uno de las bases en las que uno rija su vida. ¿Qué quiere decir? Que yo intente pensar de la misma manera en que actúo y que eso vaya ligado a mi sentimiento. O sea, que tenga una unidad entre el pensar, entre el sentir y el actuar, y que eso yo lo aplique a todas las circunstancias cotidianas de mi vida, que lo aplique también en todos mis ámbitos, en el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de mis amigos, en el ámbito de la pareja, en el ámbito de un club deportivo o un club cultural, en el ámbito de la política. Obviamente, pues ahí hay una gran dificultad, porque ustedes saben que el mundo moderno, pues muchas veces, en la mayoría de los casos, no es coherente. Y muchas veces uno, para ser parte de un trabajo, de una asociación, pues dice cosas que no siente. Entonces digamos que si bien no es, difícilmente uno va a encontrar la coherencia total en su vida, sí es la invitación a que vayamos siguiendo una intención de unidad entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. Y ese es el primer concepto que tiene que ver con la coherencia. Y ese concepto va unido o va interrelacionado muy directamente, o sea, los dos van de la mano, con el concepto de la solidaridad. Entonces hablamos de la coherencia, que es sentir, pensar y actuar en la misma dirección, y eso va unido con el concepto de la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Es pues hallar uno, o sea, entender que en el otro también hay un humano. ¿Y eso qué me da a entender? ¿O cuál es la moraleja de todo eso? Es un tema que muchas civilizaciones lo han tenido como algo que llaman la regla de oro. La regla de oro es: trate a los demás como desea ser tratado. O si uno lo ve en negativo,
no le haga a los demás lo que a usted no le gustaría que le hicieran, ¿cierto? Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues entender que detrás de la otra persona, así sea un enemigo, pues hay un ser humano. Y que yo, como un fin ético, como un principio ético de mi vida, asumo la coherencia, y además con la coherencia debo asumir la solidaridad. Es decir, que yo trate a las personas del modo que a mí me gustaría ser tratado. Obviamente, pues a nadie le gusta que ni lo maltraten, ni que le peguen, ni que lo abusen. Entonces se supone que obviamente si uno trata a los demás como le gustaría ser tratado, pues va a tratar a la gente de forma, la va a escuchar mejor, la va a tratar de entender mejor, va a ser más paciente, va a ser más tolerante, va a ser más, se va a prestar más al diálogo, va a ser menos violento, porque obviamente estamos tratando a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Entonces esos son dos, digamos, los 6 puntos del humanismo que miramos ahorita. Y estos dos conceptos de la solidaridad y de la coherencia, pues son como la base ética de la filosofía del nuevo humanismo, del humanismo no universalista, en la cual pues pretendemos desarrollar todo un conocimiento de sí mismos, un proceso de desarrollo interior. Y para esto pues el humanismo tiene distintas herramientas, tiene ejercicios, tiene retiros, tiene reuniones, que ya pues será, digamos, un tema posterior, que por supuesto, digamos, por la limitación del tiempo, pues no podemos entrar a revisar a profundidad, porque ustedes saben pues que estamos muy, muy tratando de concretar de un modo muy, muy, muy importante pues todos estos temas, ¿cierto? Entonces, digamos que para completar esa idea, les voy a leer un texto que dice qué es un humanista, y eso pues nos da como un marco acerca de qué es lo que estamos hablando. Entonces dice, ¿qué es ser un humanista? Llamamos humanista en sentido amplio a todo aquel que sostiene una actitud humanista, comprendiendo a esta actitud como una sensibilidad, como un emplazamiento frente al mundo humano en el que se reconoce la intención, la libertad en otros y en el que se asumen compromisos de lucha contra la discriminación y la violencia. En un sentido más restringido, humanista es toda persona que participa de la actividad del movimiento humanista. En este caso, a los humanistas no solo nos importa llevar adelante nuestra acción transformadora en lo social, sino también qué referencias utilizar para la ubicación personal coherente que en complemento con la acción social le dé sentido y dirección a la vida. Consideramos insuficiente la definición del hombre como un animal social, ya que esa sociabilidad es común a muchas otras especies. Tampoco su fuerza de trabajo es lo característico, si lo comparamos con la de animales más poderosos. Ni siquiera el lenguaje lo define en su esencia, porque sabemos de códigos y formas de comunicación entre diversos animales. En cambio, al encontrarse cada nuevo ser humano al nacer en un mundo modificado por otros que lo antecedieron y ser constituido por ese mundo intencionado, humanizado, descubro la intención transformadora que lo caracteriza y descubro su capacidad de acumulación en el tiempo de producciones y experiencias y su dimensión no solamente social, sino histórico-social. Por todo eso, definimos al ser humano como el ser histórico cuyo modo de acción social transforma al mundo y a su propia naturaleza. De acuerdo a esto, los humanistas no solo sostenemos el fenómeno histórico-social y no natural del ser humano, sino que afirmamos la actividad de su conciencia transformadora del mundo de acuerdo a su intención. ¿Cierto? Todo este texto pues está muy en relación con lo que yo les comentaba del mundo griego, donde ellos se dieron cuenta que era a partir de la racionalidad y de la observación donde ellos se daban cuenta que podían no solo conocer el mundo, sino transformarlo. Y que la historia no era algo del destino ya escrito, sino que la historia se podía reescribir, que se podían modificar las civilizaciones. Entonces, pues todo esto habla de que el ser humano no solamente es una persona, digamos, no solamente es un ser vivo metido en un destino, sino que es un ser lleno de posibilidades, de que es un ser con intencionalidad y que esa intencionalidad permite cambiarse a sí mismo y cambiar pues el desarrollo de la historia, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes se lean toda la guía. Vamos a mirar un tema que tiene que ver con los principios de la acción válida. Vamos a ir leyendo los principios, como quedan, ya van a ser las 9 de la noche,
pues vamos a leerlos, a enunciarlos. Una cosa importante que hay que ver sobre estos principios es que se llaman principios y no mandamientos. O sea, y esto es importante. No son mandamientos en la medida en que nadie está mandando a nadie a hacer nada. O sea, nadie está obligado a cumplir con esto. El humanismo es voluntario. El humanismo es personal. Entonces, cuando hablamos de los principios de la acción válida, son principios que uno aplica o no aplica en su vida según le provoque. No son mandamientos. Y aquí a nadie se le manda hacer nada. Entonces sí es importante hacer esa claridad, porque pues aquí esto no tiene ni un castigo si la gente no los aplica, ni tampoco es un mandamiento divino. Solamente son principios que uno tiene que darles una vuelta, pensarlos un poco, y en la medida en que a uno le resulten útiles, aplicarlos en su vida. Aplicarlos en su vida, ¿cierto? Entonces, son 12 principios. La idea es que los vayamos leyendo, y ustedes, si digamos que es importante como reflexionar un poco acerca de eso, reflexionar de una manera personal, no con juicios externos, sino mirar, digamos, la validez de aplicar eso en la propia vida de cada uno, porque al final lo que busca el humanismo es desarrollar internamente a los seres humanos con el fin de que haya una transformación social de las sociedades, por siendo redundante. Entonces hablamos del primer principio, que es el principio de adaptación. Principio de adaptación. ¿Qué dice el principio de adaptación? Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. ¿Cierto? Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. Aquí no estamos hablando de que uno tiene que dejarse llevar por el destino. O sea, aquí lo que hay que decir es que si, por ejemplo, a uno lo coge un maremoto o hay una revuelta y uno no puede detenerla, porque eso le sobrepasa sus fuerzas, pues es ir contra eso sería pues exponer su integridad o exponer su vida misma. Entonces hay cosas que con las que no se puede ir, digamos, cuando ya son demasiado grandes. Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. Segundo principio, el principio de acción y reacción. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario, ¿cierto? Aquí no están hablando de que cuando yo intenciono hacer algo, sino cuando yo fuerzo, es probable que uno, ciertas cosas que uno fuerza, no se den, y no se dan es porque uno las está forzando. Habría que mirar si es mejor esperar un poco, si es mejor intentar por otro lado, si es mejor intentar con otras técnicas, pero cuando yo fuerzo algo y no se da, de pronto lo que hago es producir lo contrario. El tercer principio se llama el principio de acción oportuna y dice: no te opongas a una gran fuerza, retrocede hasta que aquella se debilite, entonces avanza con resolución. ¿Cierto? Aquí no estamos hablando de pequeñas fuerzas, de que me cerraron el camino, de que una puerta se me quedó cerrada, de que la ventana no tiene, o sea, estamos hablando de grandes fuerzas. Cuando uno ve que hay una gran fuerza con la que yo no puedo lidiar, y necesito modificarla, a veces es mejor esperar a que se debilite y avanzar con resolución. El cuarto principio se llama el de proporción y dice: las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. ¿Cierto? Muchas veces uno intenta resolver las cosas de modo aislado y la verdad es que las cosas se tienen o se deben desarrollar en conjunto. Digamos, en la vida de uno no tiene que llevar su relación con su pareja, su relación con su trabajo, su relación con sus estudios, su relación con su familia, de un modo unitario, porque si yo desarrollo una cosa y no desarrollo otra, pues la vida se va a desbalancear, ¿cierto? Sexto, principio del placer: si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento, pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente. De nuevo, principio del placer: si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento, pero en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuanto la oportunidad se presente. Principio 7 de la acción inmediata: si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como un fin en sí mismo, te liberas. Acción inmediata: si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como un fin en sí mismo, te liberas. 8, principio de la acción comprendida: harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. ¿Cierto? Hay conflictos que tienen raíces más profundas de los que uno cree,
y uno intenta resolver es solo lo superficial. Entonces va a volver a aparecer el conflicto. Principio de la libertad. Cuando perjudicas a otros, quedas encadenado. Pero mientras no perjudiques a otros, puedes hacer cuanto quieras con libertad. Principio de solidaridad, el 10. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Que es el tema de la solidaridad que estábamos hablando anteriormente. Principio de los opuestos. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos. Lo que importa es que tú comprendas que no has elegido ningún bando. ¿Cierto? A veces uno se mata por una camiseta de fútbol, por una nacionalidad, y al final pues uno se da cuenta que él era un bando que le tocó y dio su vida por eso, pero después de los años los dos bandos se juntan y uno sí dio su vida por eso. Hay que entender que a veces los bandos son circunstanciales y no son parte de nuestra esencia. Entonces dice, no importa en qué bando se hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es que tú comprendas que no has elegido ningún bando. Y el último de los principios dice, principio de acumulación de las acciones. Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. El último, los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrán detenerte. ¿A qué hablamos con unidad interna? A la coherencia, ¿cierto? Lo que estábamos hablando antes. Entonces, digamos que, obviamente esto tiene el humanismo como tal y el movimiento humanista y sus organismos, pues tienen un desarrollo mucho más profundo en acciones, en conceptos, en publicaciones, en textos escritos. La obra de Silo obviamente es mucho más extensa. Entonces, digamos, la invitación es a seguir conociendo, a seguir estudiando, a que ustedes lean la guía. Como les digo, esto no busca que uno dé la respuesta exacta. Entonces, aquí el interés, digamos, más que llenar una guía, es generar un espacio de reflexión, es generar una promoción del pensamiento crítico. Que va pues en relación a lo que a los puntos que defiende el humanismo, a ir en contra de los dogmas, a desarrollar nuestro propio conocimiento personal, a desarrollar nuestras propias personalidades y a buscar un desarrollo interno que vaya en búsqueda de una transformación social. Entonces, bueno, básicamente es eso. Seguramente pues habrá muchas inquietudes, habrá muchas dudas. El tiempo es muy cortico, por lo que pues hemos tenido que resumir de una manera muy importante pues todos estos temas. Sin embargo, me parecía muy importante dar pues todo ese contexto histórico, como para que uno también abra un poco la mente, abra un poco las posibilidades de entender otros sistemas de pensamiento y cuál ha sido su desarrollo. Así que bueno, digamos que el humanismo es todavía un tema que se sigue desarrollando, que se sigue formando, que sigue evolucionando, y pues en la medida en que ustedes estén interesados por esos temas, pues se pueden comunicar con sus coordinadores. Sé que están de muchas regiones del país. Ahora este año se va a realizar la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia, que es una actividad desarrollada desde organismos del movimiento humanista. Entonces digamos que pues invitarlos a no solo a seguir por la vía del conocimiento, a seguir por la vía de la investigación, a ser escépticos, a buscar el conocimiento de distintas formas, y pues a que ustedes en la medida de sus intereses pues busquen más acerca de este humanismo, busquen referencias en internet, lean, aprendan cada vez más, porque esa es la posibilidad para ser mejores personas y pues obviamente para desarrollar mejores sociedades. Entre más conocimiento tengamos, más conocimiento manejemos, pues vamos a ser mejores personas y nuestras familias también serán más civilizadas y más desarrolladas. Pues creo que con esto, digamos, terminamos este módulo de hoy. La idea es que ustedes pues revisen la guía, argumenten sus respuestas y pues agradecerles su participación, la atención de todos, la concentración que han tenido el día de hoy. Yo sé que eso no es una cosa sencilla, son muchos datos, es una jornada larga, pero pues muchas gracias a todos.
y esperando que tengan una feliz noche y felicitarlos por este ejercicio que están haciendo de terminar sus estudios, pues por una modalidad virtual que nos permite tantas posibilidades. Así que muchas gracias y que tengan una feliz noche para todos. Andrei, muchísimas gracias por su participación. Creo que ha sido una de las exposiciones que he escuchado sobre el humanismo un poco más concretas y sobre todo que da una razón de ser de la importancia de la forma como se plantea el humanismo. Toda una cátedra pues muy bien llevada. Agradezco nuevamente por su participación. Y pues hombre, de verdad, seguramente, como le había comentado en algún momento, este es el primer módulo. Vamos a tener un segundo módulo que es en el segundo periodo, en donde seguramente nos vamos a volver a encontrar con Andrei. Bueno, compañeros, para finalizar, vamos a el módulo de humanismo. Va a tener, por favor, tomen nota, yo eso se los dije a ustedes, compañeros, que todo en la clase, todas las intervenciones que íbamos a tener, tuvieran una, o sea, que ustedes estuvieran apuntando, estuvieran anotando términos, estuvieran utilizando sus cuadernos, por favor. Bueno, por favor, teniendo en cuenta los pilares que nos acaba de dar Andrés, ¿sí? Perdón, Andrei, frente a lo que es el humanismo, voy a enviarles a sus coordinadores porque vamos a tener que, junto con las guías que, de humanismo resueltas, vamos a enviar también sobre uno de esos pilares o sobre la regla de oro que tiene el humanismo, no trates, no tratar a nadie como no quieren que lo traten, o al contrario, trata a la gente como quieres que te traten. Sobre esa regla de oro vamos a realizar un dibujo. Ese dibujo lo vamos a recopilar, todos los dibujos que ustedes, por favor, me van a enviar para poder hacer todo un mural con esta información, ¿sí? Esto, que como les dije, va a ser parte de un trabajo de la CONEIDU, entonces vamos a ponerlo en, vamos a hacer ese mural para ponerlo en la Marcha Mundial de la Paz y la No, por la Paz y la No Violencia, que sea expuesta para esta marcha. Obviamente todavía nos queda tiempo para realizar esta marcha, pero ese va a ser el insumo que desde este proceso vamos a realizar. Entonces recuerden, vamos a tener que mandar un dibujo sobre la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? No trates a nadie como no quieres que te traten, o al contrario, trata a la gente, trata a tu igual como quieres ser tratado. Entonces, esa va a ser parte de la con la que vamos a cerrar este módulo del humanismo. ¿Listo? Hay personas que han tenido dificultades, han preguntado cosas sobre el desarrollo de la actividad. Como les digo, el día sábado vamos a tener una reunión, voy a convocar a una reunión con los coordinadores para que nuevamente centrar toda la información. Entendamos por favor que este es un proceso, es el primer proceso que de manera virtual estamos uniendo a todo el campesinado, a todas las personas en Colombia. Entonces tenemos muchas cosas por mejorar, pero entre menos fallas podamos tener, muchísimo mejor. ¿Cómo es el dibujo? Es que no escuché bien. Por favor, alguno me puede decir. Repito, lo del dibujo. Esto vamos a tenerlo para la realización del dibujo. Es en una hoja. Ustedes van a tener una hoja
en un octavo de cartulina o en una hoja tamaño oficio, van a realizar una sobre la regla de oro del humanismo. La regla de oro del humanismo, ¿cuál es? No trates a la gente. Trata tú igual. O por el contrario, trata a las personas como te gustaría que te traten. ¿Listo? Esto igual va a ser replicado en los grupos de WhatsApp con sus coordinadores para que por favor envíen. Y como les digo, todos estos dibujos que van a ser enviados por ustedes, claro, de manera por WhatsApp y todo este cuento, los vamos a colocar, van a ser puestos en la Marcha por la Paz y la No Violencia, coordinada por la Confederación de Instituciones de Educación Humanista, la CONEIDU. ¿Listo? También tengo que decir que una compañera de nosotros, una mamá cuidadora, hizo una adaptación curricular con la guía de humanismo que va a ser puesta, bueno, va a ser puesta ya en va a ser utilizada, obviamente, de aquí en adelante, pues, para nuestros procesos que, como les digo, están creciendo. ¿Listo? Y hasta ahí vamos a dejar, compañeros. La próxima semana, el día sábado en la noche, por favor, presten mucha atención, el día sábado en la noche vamos a realizar, ya les voy a, después de la reunión, se van a dividir por ciclos. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Se van a crear los grupos de WhatsApp de la gente que está inscrita. Si aún en los grupos ustedes no quedan inscritos, pues vamos a realizar ese va a ser un filtro, no para poder, no para sacar, sino para incluir, ¿sí? Es para darnos cuenta cómo es que está la cuestión. Pero, repito, no para sacar, sino para incluir. Entonces, de aquí al sábado ya tenemos esa información con la cantidad de personas que tenemos hasta el momento inscritas, ¿sí? Pero primero se necesita por eso la reunión con los coordinadores, Esta es vital para que podamos así poder transmitir bien la información y poder no quedarnos con la información a medias y como que acordar bien la cuestión. ¿Listo? Entonces, compañeros, siendo así, agradezco, son las 9:12, agradezco muchísimo la participación de todos y espero, por favor, nos veamos a partir ya del día martes que vamos a tener nuestras primeras clases, ya con cada uno de los ciclos en las materias en particular. Así que para todos, este es el saludo que es el saludo humanista, para que lo tengan presente: paz, fuerza y alegría. Para todos, feliz noche. Hasta luego. Hola, profe. Yo quería hacerle unas preguntas. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Que también. Yo le bendigo, profe. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Paz, fuerza y alegría. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, feliz hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Que se vaya. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Haz fuerza y alegría. Haz fuerza y alegría. Profe, una preguntita antes de que se vaya, profe.
Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, paz, fuerza y alegría para todos. Profe, le agradecería, por favor, nos colaboren con las grabaciones, que la anterior no nos llegó a nuestro grupo. Ay, sí, profe, sería bueno que no hicimos llegar las grabaciones. Y aquí la anterior. No, estoy saliendo de clases. Paz, fuerza y alegría para todos. Que estén muy bien. Buenas noches. Paz, fuerza y alegría para todos. Paz, profe, una pelichica, profe. Buenas noches. A ver, ¿quién tiene la pregunta? Ahora sí, por favor. Rápidamente. Profe, le quería preguntar, mucho gusto, mi nombre es Oscar Pérez de Cúcuta. Profe, le quería preguntar, porque es que, por ejemplo, yo y mi compañera, o sea, que es mi cuidadora, estamos en el proceso de primaria. ¿Cuándo dividen los grupos? ¿Cómo es? ¿Cómo? Me gustaría que usted me... La próxima semana vamos a dividir ya los grupos, ¿listo? Para que la tengamos clara. Primero, me mandó unas guías de formalización para la mamá. Esas guías de recepcionar para que podamos continuar con el proceso de ciclos de disculpe, lo que pasa es que tienen los otros micrófonos abiertos y no se escucha nada lo que está diciendo. Exacto. Precisamente por eso les estoy diciendo que ya sábado vamos a reunirnos con los coordinadores para aclarar esos temas y ya dejar en marcha todo lo como la pues el resto de lo que vamos a realizar, ¿listo? Buenas noches, ¿para cuándo será el trabajo de humanismo? Su merced, estamos ya es para entregar, tenía plazo para entregarlo hasta el día domingo. Ok. Bueno, paz, fuerza y alegría. Bueno, lo mismo. Buenas noches. Una preguntita. En el caso mío, nosotros sabemos cuatro que estamos estudiando en la misma casa. ¿El dibujo lo podemos hacer todos en una sola cartelera o todo individual? ¿Cuántos están estudiando en la misma casa? Cuatro. Cuatro, listo, sí, claro, lo pueden hacer. ¿Lo podemos todos tratar en una sola cartelera? Sí, claro. ¿Un solo dibujo? Sí, claro que sí. Ah, bueno, profesor, muchísimas gracias. Bueno, lo bendiga. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, su merced. Soy David Jaimes de Cúcuta. Quisiera preguntarle algo. Es que yo voy a convalidar 6 y 7. Ya tengo la guía. ¿Para cuándo debo resolverla? Tienen plazo, después de recibida, tienen plazo una semana para realizarla. Una semana de 7 días. Feliz noche. Bueno, que profe, una pregunta. Paz, fuerza y alegría. Profe, una pregunta. Sí, señor. Profe, entonces el otro martes tenemos que conectarnos a las 7. No, recuerden que lo que les estaba diciendo, ya vamos a unir por mediante sus coordinadores vamos a cuadrar los grupos para empezar a trabajar por ciclos. Entonces, el sábado, ¿sí? ¿Cómo? El sábado tenemos que así meter. No, solamente coordinadores el sábado, solamente los coordinadores. Ah, o sea, solamente los coordinadores. Sí, señor. Y bueno, y la guía de lo por ciclos, ¿esa cuánto tiene plazo? Por eso le digo, precisamente para eso va a ser la reunión. Oh, ok, gracias. Listo, bueno. Paz, fuerza, alegría para todos y feliz noche. Bueno, que estén muy bien.
Hasta luego. Hasta luego. Yo quiero hacer una pregunta, tengo una pequeña duda. Yo soy aquí de la ciudad de Honda, ya hablé que pues, tenía a dos muchachos que estaban pues, interesados aquí en la parte virtual, ¿no? Yo quiero saber que como no han estado en las clases anteriores, ¿cuáles son las guías o qué debo hacer para que esté llena de ellos? Es que están conectados todavía. Uno o dos. Yo creo que ahora sí. Thank you.
Necesito los datos de la asociación ASODIMAD para que les manden la certificación de representación de la federación a ustedes para que sean representación en sus territorios. Por favor, me están pidiendo los datos de la asociación. Lo mismo Silvestre, la asociación de ASODIPRON también, dígale a Lady que envíe por favor los datos y por favor trabajemos unidos con la federación y con el movimiento. Ahorita, o sea, el certificado que lo va a dar la asociación. Y ellos nos ayudan para los proyectos que ustedes presenten y o sea, hay que presentar proyectos. También lo que dijo el viceministro, las personas que, o sea, poder comprar las tierras, pero dieron un plazo que yo no recuerdo si en marzo, para lo de la compra de las tierras, para que quede en el proyecto del plan de desarrollo. Eso se tiene que dejar en el plan de desarrollo, por favor, que en el plan de desarrollo quede lo de la compra de terrenos para la población con discapacidad. Y hay un plazo para que si consiguen el terreno, o sea, que sea viable para la compra, para que las personas con discapacidad tengan donde sembrar sus cultivos, donde tener los cultivos de que sea cachama, de gallinas, lo que sea, lo que topocho, lo que quiera se necesite sembrar para la población con discapacidad. Es que yo, a mí no me quedo, pero en los videos está lo que el ministro habló, porque yo grabé, pero no sé cómo le di, lo que hice fue que borré el audio que le estaba grabando cuando él dijo, pero los videos está, busquen en Facebook que ahí están los videos. Ahí le envío uno de los certificados que le dieron a una asociación, así van a quedar los certificados de su para las asociaciones. Para las asociaciones, para los asociados o afiliados a la asociación que esté dentro de la federación, digamos a los asociados no, sino a la asociación, para que pueda tener, o sea, lean ahí el certificado para que lo vean, o sea, les hago una invitación de leer cómo quedan los certificados. Le pido buenas noches, le pido, pues nosotros ya estamos, tenemos eso al día, ya estamos esperando, creo que den ya la...